Señores, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. El video que vamos a hacer el día de hoy es un video muy revelador y deja ver los montajes, todos los montajes que hace el Estado Profundo con tal de desestabilizar. En su momento, cuando estuvo el presidente Donald Trump, de desestabilizar su gobierno. Afortunadamente, Donald Trump pues no cayó en esta trampa y pues continuó sin darle mucha importancia al tema. Sin embargo, se vieron situaciones bien difíciles y bien complicadas en los Estados Unidos tras la detención y supuesto fallecimiento de George Floyd. Y ustedes dirán, ¿por qué Javier dice supuesto fallecimiento? Porque han resultado nuevas investigaciones que dan cuenta de que lo que ocurrió con George Floyd al parecer fue un montaje bien orquestado por parte del Estado Profundo que logró desestabilizar no solamente a los Estados Unidos, sino a gran parte de América. En algunos otros países también se habló de Black Lives Matter, un movimiento que había ya cerrado desde los años 40 y 50 y que se volvió a abrir gracias a este señor, George Floyd. Aquí lo vemos en esta fotografía cuando está siendo arrestado por parte de los agentes de Minneapolis en los Estados Unidos. Luego vamos a ver aquí a la gente que supuestamente asesinó a George Floyd colocándole la rodilla. Sí, eso sí lo vimos. Hubo ahí algo bien orquestado. Le colocó la rodilla en el cuello y supuestamente lo asfixió. ¿Ok? Vamos a empezar a develar por qué decimos que estos dos señores son actores del Estado Profundo. Lo primero que les voy a mostrar es esta imagen en donde vemos a este señor, que es el señor Ben Bailey, y supuestamente arriba hacia la gente Derek Ben Daly, que es un actor que estuvo en un show que se llamaba Cats Cup Television Show. Y vamos a ver algo bien interesante. Miren la fotografía. Es el mismo personaje. Y hay algo bien particular. Levantan su ceja izquierda de igual manera. Esto es algo bien particular solo en algunas personas. Tiene que ser una casualidad muy brutal para que se parezca. Y además, cuando le toman una fotografía, levante su ceja izquierda de esta manera. Vemos las protuberancias de las entradas que tiene son exactamente iguales, estilo M. Aquí también estilo M. Y vamos a continuar develando esta información. Aquí lo tenemos en su show de televisión que se llamaba Cats Cup Television Show. Cats Cup Television Show. Él es un comediante en los Estados Unidos. Y aquí lo tenemos en una de las imágenes del show. Ahora, otra de las imágenes es precisamente esta, en donde vemos policías de Minneapolis, de los Estados Unidos, con su uniforme. Estos son los reales policías de Minneapolis. Vamos a ver lo equivocado que está este tema, ¿no? Policías reales. Primero, fíjense en ustedes cómo este parche o esta insignia es con hilo metalizado. Se alcanza a apreciar que brilla
con los rayos del sol, y donde no le da el sol, pues obviamente no brilla. Y fíjense ustedes, este que usa el actor es con hilo blanco normal o vino hilo azul muy claro, normal, y no brilla en lo absoluto. Ahora se van a fijar en otra cosa bien interesante. Este parche, este agente, lo tiene al lado izquierdo. Y tiene otra leyenda que dice honor y otra palabra debe decir acá. Este de acá no tiene esa palabra honor ni nada por el estilo. Otro dato importante, él tiene el parche en el lado izquierdo y él lo tiene en el lado derecho. Entonces, fíjense ustedes la gran diferencia. Y otra cosa bien importante, esto que está acá, negro, en mi país le dicen cordón de mando. Es el mando que le da la ciudad como agente de policía para que pueda ejercer, como su palabra lo indica, mando sobre otros ciudadanos. Este señor no lo tiene en ningún lado, ni a un lado derecho ni al lado izquierdo. ¿Cómo les parece a ustedes esa vaina? Mire, aquí se ve que no lo tiene ni al lado derecho ni al lado izquierdo, el cordón de mando. Tiene su placa totalmente, aquí está, derecha, y aquí vemos cómo la tiene torcida, torcida, torcida. Entonces, ya ahí vamos viendo cómo se van develando algunas cosas. Vemos aquí, y esta imagen no era para mostrar, y mire, este otro agente tampoco tiene la leyenda de orden, de honor y orden del estado de Minneapolis. ¿Ok? Y lo curioso, él tiene el parche al lado izquierdo y este lo tiene al lado derecho. Fíjense ustedes esto. Otra cosa curiosa, acá vamos a agrandar un poquitico más esto, es este tatuaje que tiene George Floyd. ¿Ven? Que son unas alas ahí, ¿verdad? Pues resulta que George Floyd es un actor de cine para adultos y aparece aquí, si ustedes lo buscan, en thehabitshow.com, lo pueden observar acá. Acá. Y esta imagen de este tatuaje es de un movimiento que se hace llamar Caos después del orden. Vamos a buscarlo, que se me olvidó colocarlo. Caos después del orden tatuaje. Vamos a ver si lo encontramos así. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo así, a ver. Aquí está, miren. Aquí está el famoso tatuaje. Orden después del caos, perdón. Orden después del caos. Es esta imagen que tiene él colocada en su pecho. ¿Mucha casualidad? No sabemos, pero de casualidad los dos son actores. Los dos son actores. Uno es comediante y el otro es actor para el cine de adultos. Por lo tanto, al parecer, todo esto fue un montaje por parte, obviamente, del Estado Profundo, de los demócratas, quienes querían ver sumida a los Estados Unidos en una situación bien complicada, en una situación bien difícil, que permitiera la salida del presidente Donald Trump mucho antes de que fuera necesaria por parte de ellos mismos organizando este tipo de actuaciones, como lo mismo que hicieron, y yo sigo insistiendo, lo que hicieron el 6 de enero fue una actuación totalmente orquestada por parte de los demócratas. Entonces ya vienen haciendo este tipo de actuaciones frecuentemente, ya vienen haciendo este tipo de actuaciones constantemente, siempre en contra del presidente Donald Trump.
Lo quieren bajar, lo quieren quitar del camino y han buscado todos los medios para lograrlo. ¿Por qué precisamente aparecen estas imágenes de este actor y aparecen estas imágenes de estos uniformes falsos? Y hay más cosas además. Por ejemplo, los paramédicos que llegaron no eran paramédicos. No eran paramédicos, sino que eran agentes de policía. Aquí los paramédicos no se visten así en ningún lugar del planeta. En ningún lugar del planeta se visten así los paramédicos. Miren, con uniformes de policía. Aquí la policía, supuesto policía, falso. Los paramédicos no se visten así. Los paramédicos se visten como paramédicos, aquí y en cualquier lugar del planeta. Pero para ellos, y hay más cosas, solo que hay cosas que no puedo mostrar acá. Un actor, uniformes falsos, aquí un tatuaje, aquí el mismo tatuaje. Aquí los paramédicos que no son paramédicos. Esto es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Espero me dejen sus comentarios. ¿Qué opina usted si es un montaje o no es un montaje por parte del Estado Profundo que quieren ver a Donald Trump fuera del poder? Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Si no te has suscrito, suscríbete. Deja activada las notificaciones dándole clic a la campanita para que te lleguen los videos que estamos analizando diariamente. Gracias por estar acá y chao.